Aviso, antes de ver este vídeo, te recomiendo que leas el manga, veas el anime y las OVAs o continúa bajo tu propio riesgo. Yo te he avisado. Disfruta el vídeo. Hey, gente, aquí en estamos en Attack on Titans, Wings of Freedom. Y bueno, he intentado grabarlo, nada más he podido, así que espero que os guste. Así que comencemos. A ver, Levi ahora puede entrar en el modo expedición. Un nuevo traje para Eren. Un nuevo traje para Mikasa. Un nuevo traje para Armin. Un nuevo traje para Levi. El nuevo equipamiento. En la estación. Que su PlayStation también puede ser. No es su PlayStation. En la estación de equipamiento se podría decir. Así que bueno, comencemos. Hace 100 años. Hace 100 años los titanes aparecieron. La brutal fuerza de los titanes. Joder. ¿Cómo se decía? Decir, la brutal fuerza de los titanes eclipsó a la humanidad. Los sobrevivientes construyeron tres muros: el muro amarillo, el muro rosa y el muro Sina, que creo que Sina significa otra cosa. Y aseguraron el territorio de la humanidad. Hasta. ¿Qué puedo decir? Hasta. その日、人類は思い出しEse た。día la humanidad recordará. ¿O recordó?奴らに支配されていた恐怖を。El miedo que los domina. 鳥籠の中に囚われていた屈辱を。La humillación de ser encerrados en una caja, en una pajarera. ¡Dios! Como decir una palabra para pájaros. Es el tío tan colojoso. Bueno, ya lo he avisado. Si lo estáis viendo y no habéis visto ni el anime ni el manga, no es culpa mía. Ha hecho. Un agujero en el muro. La aparición del titán colosal. Sí, la aparición del titán colosal. Bueno, hizo flaquear o que se rompiese la seguridad humana. El ataque de los titanes que eliminó la primera zona, el primer muro. Y los titanes empezaron a atacar el muro rosa. Pero
Sí, esto hizo que la humanidad decayese. Sí, lo estoy traduciendo muy literal. Probablemente no me da tiempo a leerlo todo. Pero sé que una, bueno, sé que es así porque este juego se está basando. Bueno, este juego es el anime. あれBueno, から2年、2 años 志願志らくdespués. を出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。2 años después, los tres que abandonaron, no se me olvidó el nombre del pueblo, ahora entrenan en el ejército. Mierda. まずは立体機動術の基Perdón. 本、移動からだ。Vale. Os lo resumo rápido. Llevan, es decir, 2 años después de eso, Eren creció, es decir, ya así no es como en el vídeo, y se metieron en el ejército. Y ahora son los que están aprendiendo para pelear contra los gigantes. Bueno, el tutorial es fácil, 立体機además.動装置で目標地点まで移Usa動tu しequipo ろう。訓練ができなきゃで話にmovimiento ならねえ。unilateral. やってやる。Que si no puedo hacer esto, no podré seguir. A ver. Lo primero, vamos a ver el personaje de Eren, que está muy guay. Sí, de verdad a mí me encanta. Y además que lo que es el movimiento con el equipo unidireccional es la hostia. Sí, X para poder lanzarte. La A con la A te da el impulso. Y tenemos el indicador de. También tenemos el indicador de gas. Vale, aquí estamos. A ver si hace bien los movimientos, ¿sabes? Ahora practicaremos en atacar a los titanes. Empezaremos con uno primero, con uno pequeño primero. Hombre, si presiona. Es que esto prefiero leerlo yo. No decir leerlo, decirlo yo. Con RB entras en el modo combate. Vale, en el modo combate. Ya podemos empezar a darle vuelta y demás, que no vamos a perder el punto de. Si no vamos a perder el objetivo ahora. Al X nos agarramos a él. Y ahora con la L podemos ir moviéndonos. La cosa es que hay que hacerlo sin. Sin. Hay que hacerlo sin. Sin el L para que podamos atacarle. A la A nos lanzamos, es decir, lo que sería aquí el. Usar el equipo unidireccional, pues. Sería para poder lanzarnos. Vale, ahora este tiene dos objetivos. Vale, a ver cómo lo hacemos con un titán gigante. Primeramente, atacamos. Le damos a R arriba y sería así. Vale. Bien. Bueno, ahora. Atacar, bueno, cada vez que atacamos un gigante o usamos el gas, creo que estas se van a ir gastando. En el caso de que no tengamos gas, perdemos X movimientos, como el poder lanzarnos a por un enemigo, el poder hacer un salto extra y demás. Vale, y ahora sí, perdemos las espadas, nuestro daño equivaldrá a cero, no podemos hacerle daño. Bueno, y también dice que el soldado con el que acabo de hablar, los soldados de abastecimiento, es decir, son los que te van a ir abasteciendo de todo, de gas y espadas. Ah, bueno, estos juegos se lo han currado y. Más adelante podrás ir consiguiendo otras espadas, igual que otros equipos unidireccionales. Sí. Yo lo digo que este juego está increíblemente bien. Vale, tengo que eliminar gigantes ahora, ¿no? Sí. Bien.
俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃあ獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。Ya le doy un poquito de práctica a esto y la verdad que está muy guay. Ahora, los datos curiosos para los que no lo sepan, es decir, si han visto anime, Eren Jagger, que es como se llama el personaje, significa segador santo. Es decir, que ya le pusieron un nombre que determinaría lo bueno que sería matando gigantes. Voy a hacer esto rápido porque no es obligatorio hacer esto. Ahora, Julian, yo os digo que eso es muy intuitivo, lo que es el manejo. Ya que con X se va a agarrar a los puntos cercanos. Así decirlo, los más útiles. Es muy intuitivo esto. Es decir, todo lo que son los controles va de putísima madre. Vale, vamos a ir cambiando ya las cositas que no ve. He visto un poco ya que Pino estuvo jugando ayer. Es decir, el día de salida y... Bueno, sí, Pino estuvo jugando el día de salida y... He visto un poco más después de esto. Y tal que el juego... Es una obra, en serio. Vamos por último. Vamos. Bueno, este juego ha salido para, creo que era Xbox One, Play 4 y PC. Sí, pero son tres plataformas. Dice, bueno, alto, en tiempo terminado. Y ahora diré el mejor de la prueba. Eres Jagger, el número uno. Qué bien lo hice, el número uno. Te usa esta sesión como motivación para entrenar mejor, más duro. Descanse. Personaje mando. Dice, estoy cansado, necesito recuperarme un poco. Voy a descansar un poco. ¿Littai Kido no Kotsu ha tsukameta ka? Eya, Taijin Kakutou Jutsu nara, Rainer ni makenee kedo na. Omae... Me pregunto si ha tenido, por así decirlo, algún problema. Creo que era con el equipo unidireccional. Dice que no y que le gustaría probar sus habilidades contra él. Sí, pero no, Annie no te mandó a volar. Dice, estaría más feliz si lo volviese a hacer. Siempre tenía que parecer tan guay, Annie. Uno contra uno no hace la diferencia. ¿Son nani tensu ga daiji ka yo? Atarimae daro. Genpei dan ni shigan dekiru no wa seiseki shou yo 10 nin dake nanda. No, decía que uno contra uno te da como más puntos, más grados. Y los 10 mejores van a tener la elección de decir, pues me voy a ir a la policía, que son los que están en la ciudad
poniendo orden lo que son los la expedición, es decir, el símbolo que tiene el juego, bueno, la serie, que son Wings of Freedom, que son las dos alas, que son los que van fuera, que son los de expedición, o la Guardia Real, que esos son los que no hacen nada, que es la polla. A ver, si no quieres hacer nada. Lo mejor es podremos vivir tranquilos detrás de los muros, eso es lo mejor. No. No, yo. Qué basura, ¿eh? Para esto está entrenando. Calmaos los dos. No tiene sentido si entrenas solo para esconderte de los titanes. Siendo realista, no quiero ser un idiota muerto como tú. El empara. Maldición. Quiere entrar en reconocimiento, ¿no? Quiere entrar en el grupo de expedición o en la parte de ejército de expedición para ayudar a la gente. Bueno, para eliminar a los ciudadanos de este mundo. Después de esto, el batallón 104, se puede decir, siguió entrenando hasta el día de su graduación. Y, ole, más. Ah, vale, ok. Bueno, pues aquí lo dejamos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si queréis que traiga algo en especial al canal, en plan, quiero que suba la, aunque sea la primera misión, o que os hable algo más del juego, decídmelo y yo lo haré. Y en serio, espero que os haya gustado, porque lo tengo que hacer un poquillo a la prisa y creo que me está quedando bien. Bueno, muchas gracias por ver este vídeo y hasta ahora.